acerca de las máscaras usadas durante la peste negra. ¿Qué tal, mis queridos suscriptores del canal? Como algunos habrán notado, recientemente comencé a utilizar una máscara diferente a algunos videos, la cual seguramente reconocieron porque es muy icónica. Seguramente muchos la han visto por lo menos alguna vez, pero no conocen bien su trasfondo, por lo que me pidieron hablar sobre el tema, así que aquí les traigo esta descripción. Pues bien, esta máscara fue usada durante la época de la peste negra por los médicos que atendieron a sus víctimas. La peste negra fue una de las enfermedades más temidas en el mundo, ya que fue capaz de aniquilar a cientos de millones de personas de forma global, y en su momento parecía imparable. Se registraron tres brotes masivos. El primero fue la peste de Justiniano, en el año 561 d.C. El segundo fue la famosa peste negra, que arrasó con un tercio de la población total de Europa entre los años de 1334 y 1372, continuando con brotes ocasionalmente, todavía hasta el año 1879. Y por último, hubo una tercera pandemia que arrasó gran parte de Asia entre 1794 y 1959. Se cree que la peste fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que suele encontrarse en roedores, mamíferos pequeños, y en pulgas infectadas. Se transmitía por medio de mordeduras de pulga, por contacto con fluidos o tejidos contaminados, y por exposición a la tos o estornudo de una persona infectada. Entre sus efectos provocaba que los afectados sufrieran hinchazones dolorosas, fiebre alta, tos y ennegrecimiento de la piel. Para el tiempo de los años 1600, la medicina aún no estaba tan avanzada como hoy, por lo que había muchas concepciones erróneas y aún no se tenía noción sobre los microbios. En general se creía que las enfermedades eran causadas por algo que llamaban miasmas, que vendrían siendo emanaciones fétidas provenientes de cuerpos enfermos, aguas estancadas y materias en descomposición, los cuales afectaban los fluidos del interior del cuerpo humano. Respecto a la peste, se pensaba que se propagaba por el aire, que estaba envenenado, por lo que la gente colocaba perfumes dulces e inciensos para fumigar las zonas y proteger al olfateador. En 1630, el doctor Charles Delorme, que era el médico personal de la realeza europea, tuvo la idea de diseñar un traje especial que tuviera la capacidad de purificar el aire envenenado y así proteger a su portador. Consistía en un abrigo largo que cubría casi hasta los pies, el cual estaba hecho de cuero e iba cubierto de cera perfumada. También se usaban botas, guantes y un sombrero. La parte más característica era una máscara con una nariz larga de 15 centímetros que se asemejaba al pico de un ave y que incluía anteojos. El interior del pico estaba relleno de paja y de triaca, que era una confección farmacéutica compuesta de más de 55 tipos distintos de hierbas, así como perfumes, hojas de menta, laudano, pétalos de rosa, carne de víbora en polvo, canela, mirra y miel. Delorme teorizó que las hierbas protectoras del interior de la máscara se encargarían de filtrar y purificar el aire antes de que llegaran a las fosas nasales y pulmones del médico, por lo que su función era similar a lo que hoy en día conocemos como una máscara de gas. Y en general, el atuendo completo podría ser visto como un precursor de los trajes de protección química modernos que se usan para aislar a las personas de la radiación y de peligros ambientales. Adicionalmente, solían llevar consigo una vara que usaban para tocar a los enfermos indirectamente
o para defenderse en caso de que un enfermo se pusiera agresivo, o para golpear a un paciente si éste así lo solicitaba, como una forma de expiar sus pecados. Las ciudades afligidas por la enfermedad contrataban a estos médicos de la peste negra, los cuales atendían a ricos y pobres por igual, y les daban a tomar brebajes y antídotos contra la peste. También les permitían realizar autopsias para ver si descubrían la causa de la enfermedad. Y además se encargaban de registrar testamentos. Cabe aclarar que algunos de estos doctores eran médicos inexperimentados, o de segunda clase, o incluso charlatanes, que no tuvieron una verdadera formación médica. Los doctores de la peste negra llegaron a ser muy bien cotizados. Les pagaban más que a un doctor ordinario. Gozaban de algunos privilegios, e incluso los secuestraban para pedir rescate por ellos. Entre los doctores de la plaga más famosos estaba nada más ni nada menos que Nostradamus, el cual más tarde sería famoso por sus profecías, y Paracelso, alquimista del cual se creía que había logrado transmutar el plomo en oro. La verdad es que los métodos de curación empleados por estos doctores no eran muy efectivos, ya que no curaban ni aliviaban el dolor, y sus disfraces no proporcionaban ninguna protección real, ya que muchos médicos de la peste se contagiaron y murieron. Aún así, debido a su estrecha relación con una enfermedad mortal, con el tiempo este atuendo fue adquiriendo connotaciones más siniestras. Para algunos eran vistos como agentes de la muerte, mientras que otros los admiraban por el noble sacrificio que hacían al arriesgar su salud y por tanto su vida, con tal de ayudar a los necesitados. Se volvió un elemento habitual en las obras de teatro de Italia y era común verlos en carnavales. Hoy en día se les sigue viendo en fiestas de disfraces como las de Halloween. Los entusiastas de la cultura gótica a menudo usan las máscaras como parte de su indumentaria y también ha hecho lunar apariciones en obras importantes de la cultura pop, como unos ejemplos en el videojuego Shovel Knight. Hay un curioso personaje llamado Caballero Plaga, que es un alquimista, y en la versión live action de La Bella y la Bestia de Disney, hay una escena en la que aparece un doctor de la peste. Ya por último, mientras que la peste bubónica pudo controlarse gracias a la introducción de los antibióticos, el aspecto icónico del doctor de la peste dejó impresa una huella tan profunda en el subconsciente de las personas de varias generaciones que no logrará ser olvidado tan fácilmente, tal cual como pasa ahora con los personajes de algunas películas de terror, o incluso peor, porque mientras estos seres pertenecen a la ficción, el atuendo del doctor de la peste corresponde a algo que en verdad sucedió. Su aspecto siniestro, con el poder de provocar pesadillas, no lo hace más sencillo, y con la reciente pandemia que hubo en el 2020, tuvo un resurgimiento, no para su uso por el personal médico, sino por lo que representa. Algunos influencers comenzaron a aportar la máscara en sus videos, en los que buscaban concientizar a la gente sobre las medidas sanitarias. Así, mientras otras máscaras famosas, como la famosa por V de Venganza y el grupo Anonymous, simboliza protesta en contra de una dictadura, la del doctor de la peste provoca el recuerdo de tiempos oscuros, tiempo de enfermedad, desolación y muerte. Para bien o para mal, la máscara es simbólica de que la muerte anda merodeando, por lo que debes de cuidarte. Si tomamos en cuenta que la historia tiende a repetirse y que cada cierto tiempo hay una gran enfermedad que azota en el mundo entero, acabando con muchas vidas, nos hace reflexionar que como personas debemos adquirir algo de madurez y de disciplina. Dejar atrás esas nociones infantiles de que lo que le pasó a otros no me va a afectar a mí, y que lo que aparece en los libros de historia son cosas del pasado,
que se leen una vez y luego se deja en el olvido. Parece que en tanto haya una nueva enfermedad, la máscara del doctor de la peste estará ahí para advertirnos. Bueno, queridos suscriptores del canal, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle pulgar arriba y darle clic a la campanita de notificaciones. Se despide de ustedes la Dama Escarlata.